Evening, everybody. Good evening, how are you? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está Raquelita? Hola, Néstor. Hola, Natalie. Saúl. Good evening. Good evening. How are you? Hola Carla, Carlita, ¿cómo está? Hola, buenas noches, bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Me alegra que estén bien. ¿Lograron descansar el jueves pasado o tuvieron que trabajar? A mí me tocó Trabajar. descansar. Ay, mire. Bueno, pero para los que pudieron descansar, pues qué bueno, me alegra. Pues gracias que están conectados. Vamos a empezar. Les voy a compartir por aquí, miren. Voy a compartir la pantalla para que empecemos. A ver. Ahorita solo se está cargando aquí la plataforma. Bueno, miren. Con la clase de ahora empezamos la segunda semana del curso. Y en esta segunda semana vamos a estudiar o vamos a empezar la sección 3. La semana pasada trabajamos la sección 1, la sección 2 y los felicito porque si no es que todos, la mayoría están cumplidos con la plataforma sección 1 y sección 2. Esta semana la vamos a utilizar para trabajar en la sección 3. En la sección 3 hay tres actividades obligatorias y hay un examen que es uno de los dos exámenes de todo el curso. Entonces, entre ahora y mañana vamos a trabajar en las tres actividades obligatorias de esta sección y el miércoles nos vamos a dedicar al examen. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer ahora es empezar a reforzar ciertos contenidos que están en esta sección en la plataforma y luego vamos a hacer ciertas prácticas y vamos a hacer el primer ejercicio obligatorio. Entonces, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta o todos estamos claros. Todo claro. Me alegro entonces. So here you see the agenda for tonight. Tonight we're starting the new section. We're starting the section number 3. We're going to study some topics related to the adjectives to express where am I from, where are you from, and we're going to reinforce some content that we see in the platform. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Miren, les muestro aquí la plataforma. Yo sé que la mayoría de ustedes ya está trabajando en la sección 3, solamente es para los que todavía no han podido ingresar a ella. Aquí en la sección 3, ustedes acá le dan clic en el primer enlace porque el segundo enlace es el examen. Entonces, le dan clic en el primer enlace y ahí los va a llevar a una sección parecida a la que había en la sección 1 y en la sección 2. Ahorita está cargando, que a esta hora el internet se pone un poquito complicado, creo que porque todos estamos conectados, pero cuando cargue, aquí ustedes van a ver que tienen arriba las diferentes secciones, es decir, actividades, videos, contenido, es la misma lógica de la sección 1 y la sección 2. Entonces, ahí ustedes tienen que ir viendo cada uno, los videos, las lecturas y los ejercicios. Entonces, en esta sección estamos ahorita. Lo primero que vamos a practicar son los adjetivos. So the first topic that we're going to study in this section number 3 is the adjectives. Los adjetivos son, así como en español, nosotros en la escuela nos enseñaron cuando estudiamos lenguaje que los adjetivos son palabras que ocupamos para describir a una persona, a una cosa, a un animal. Es decir, esta descripción puede ser de alguna
cualidad, una característica, la personalidad. Por ejemplo, que yo diga, Raquel es alta, Raquel es alegre. Por ejemplo, yo soy enojada, yo soy pequeña, la casa es amplia, ese árbol es alto. Para todas esas ideas que usted quiera expresar, tiene que utilizar un adjetivo. Por ejemplo, si usted quiere decirle a un proveedor de su negocio que el presupuesto que le está dando está bastante caro, usted tiene que usar un adjetivo. The budget o the prices are very expensive. Ahí ya utilizó esto. Si usted con su familia quiere decir de que le quiere decir que tiene sueño, utilizó un adjetivo. Entonces, por eso es importante aprender a utilizarlos o pues no nos vamos a aprender todos de memoria, pero sí es importante saber cómo crear oraciones usando adjetivos. Para eso les voy a enviar dos imágenes y un enlace, se los voy a enviar al grupo para que puedan tener más a la mano. Me dicen si lo reciben, por favor. A ver. ¿Lo recibieron? Yes. Yes. Ahí está. Vale. Entonces, acá ustedes ven dos imágenes que son ejemplos de adjetivos que pueden utilizar. Estos adjetivos pueden ser relacionados con la personalidad, respecto de una cosa, pero abajo en el enlace ustedes tienen una lista de los adjetivos más comunes que se utilizan. No son todos, pero es para que ustedes los tengan de referencia. Entonces, lo que vamos a practicar ahorita es cómo utilizamos los adjetivos. Como dijimos que lo importante es saber cómo utilizarlos. Ya después nos queda pendiente de ir aprendiendo cuál adjetivo significa qué. Ahorita aprendamos a dónde lo incorporamos en una oración. Entonces, so the first thing that we need to understand and that we need to learn is how to use the adjectives and how to create a sentence using these adjectives. Entonces, ¿cuál es esta fórmula? Primero, el sujeto. Este sujeto puede ser un pronombre o puede ser una persona. Para eso es que ocupamos esto una vez más. El pronombre que usted elija dependiendo de lo que usted quiera expresar. Recuerde, usted puede decir el pronombre he para hacer referencia a él, o de una sola vez usted dice Néstor, dice Denis, dice Josué, en vez de decir he. O usted puede decir she, o de una vez dice Raquel, dice Carla, dice Marilyn, pero usted lo que tiene que tener es un sujeto, sea un pronombre o sea un nombre directamente. Entonces, sujeto. Luego, el verbo to be. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los dos significados del verbo to be? Pero está. Correcto. Gracias. Entonces, acá de ser y estar, podemos ocupar los dos. Ser, yo soy alta. I am tall. Yo estoy contenta. I am happy. Entonces, por eso ocupamos el verbo to be, porque es la conexión que me va a ayudar entre el sujeto y el adjetivo. Ella es, él es, yo soy. Entonces, regla o paso número uno, usted ubica un pronombre o un nombre. Y dos, ubica la conjugación del verbo to be dependiendo del pronombre o del nombre que utilizó. I am, he is, she is, it is. Dependiendo el que usted quiera utilizar. Y luego lo complementa con un adjetivo. Una vez más, we are happy. I am hungry. El que usted decida. Ahí le va a servir la imagen que tiene en WhatsApp o el enlace de los
de los ejemplos de los adjetivos que tienen WhatsApp. So, the way that you're going to, how you're going to create these type of sentences is subject, I, you, he, she, we, they, verb to be, am, is, are, and the adjective. Ejemplo, I am a happy person. Marilyn is happy. Ejemplo, Néstor is hungry. Está hambriento, no ha cenado todavía, por ejemplo. O Dennis is very tired. Dennis está cansado. Acaba de trabajar y está cansado. Entonces, aquí son ejemplos de cómo vamos usando sujeto, verbo to be y adjetivo. ¿Alguna duda de cómo creamos estas oraciones? No, va. Para aprenderlos el adjetivo, creo que ¿Perdone? tal vez podríamos dominar el verbo, el sujeto y el verbo, pero para los adjetivos creo que no. Con gusto, María y Amilet. Solo si, disculpe, pero hay unas partes que no le escucho por el sonido. ¿El qué es lo que necesita que repitamos? El adjetivo creo que nos va, bueno, me va a costar bastante aprender. El adjetivo. Ah, ok. Vaya, veamos ejemplos. Los adjetivos. Así como en español nosotros sabemos que los adjetivos, dígame ejemplos en español de adjetivos. Por ejemplo, Jensi está molesta. Ah, ok. Vale, entonces el adjetivo ahí es molesta o enojada, por ejemplo. Entonces, angry. Si usted, depende del adjetivo que usted quiera decir, es, miren, ahorita es, incluso cuando uno tiene bastante tiempo estudiando inglés, es poco realista decir que uno se va a aprender todos los adjetivos. Lo importante es, primero, saber a dónde buscarlos o a dónde encontrarlos. Algún soporte puede ser las imágenes que les compartía. En internet hay otras imágenes que pueden encontrar o el listado de los adjetivos que les enviaba. Ahorita podemos ver. Los más comunes son, si son de características físicas, tall, short, delgado, thin. Si son de personalidad, happy. Cheerful, que es alegre, que habla mucho o es como bastante platicón, talkative. Depende lo que usted quiera expresar de la persona. Entonces, ahí lo que le puedo decir respecto de su pregunta, María Yamilet, es dependiendo el adjetivo que usted quiera expresar. Así lo podemos ir ubicando en las imágenes que les enviaba, en el listado, o si usted quiere conocer uno en particular, lo puede comentar y le podemos decir cómo es que se hace la traducción. Así está bien. Muchas gracias, dicho. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una suma de todo lo que hemos aprendido. Ahorita usted ya sabe cómo decir cómo se llama. Yo soy fulano de tal. Yo tengo tantos años. Yo y usted se puede empezar a describir. Humberto, sí, dígame, levanto la mano. No sé si nos está diciendo algo, pero no lo podemos escuchar. Todavía no lo oímos. Todavía no lo oímos.
Hoy sí. Ahora sí. Fíjese de que se me fue la señal aquí donde vivo y cuando volví a entrar a Zoom, ya estaban en los objetivos. ¿Cree que puede explicarme lo que explicó antes de entrar a este tema? Sí, no se preocupe, con Okay. gusto. Realmente hemos estado en este es el primer tema que hemos estado abordando, que son los adjetivos. Y la fórmula en cómo nosotros íbamos a expresar ideas usando los adjetivos es el sujeto, que es yo, tú, él, ella, el que usted decida utilizar, que son estos que tenemos acá. Luego usted va a utilizar el verbo to be, es decir, I am, you are, he is, lo mismo, dependiendo del sujeto, así la conjugación del verbo. Y luego usted va a utilizar un adjetivo. O es decir, por ejemplo, nos preguntaba María y Amilet los adjetivos propiamente. Ahorita, e incluso usted pasa años estudiando inglés y es casi nunca nos vamos a aprender toditos los adjetivos que existan. Entonces, lo importante es saber a dónde buscar adjetivos, ubicar la traducción y a poco usted lo va utilizando, usted se va familiarizando con ellos. Entonces, sujeto, verbo y adjetivo. De esa forma es que usted crea oraciones. Y podríamos usar el ejemplo. Humberto is happy. Humberto is angry. Así vamos armando la oración, eso es lo que estábamos hablando. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio. Vamos a ir uniendo lo que hemos aprendido la semana pasada y esta. Usted ahorita ya aprendió cómo presentarse. La semana pasada lo hicieron. My name is Humberto. I am Humberto. I am 20 years old. I am 30 years old. I am 42. Ocupamos los, no, los números. I am happy o I am sad. Ahí vamos armando en la presentación y vamos usando el verbo to be, las oraciones, los adjetivos. Entonces, esa es una opción. Si usted no se quiere presentar usted mismo, usted puede presentar a alguien que usted quiera. Puede presentar a Shakira, la puede describir o puede describir a su hijo, a alguien que usted quiera. Y si no, usted solamente cree oraciones. Cree oraciones utilizando esta fórmula: sujeto, verbo to be y adjetivo. Y las vamos a compartir y vamos a ir escuchándolas. Y si hay algo que corregir, lo vamos a corregir. ¿Lo quisieran trabajar en grupos o lo quieren trabajar individual? Teacher, tengo una pregunta. Individual. Individual, vaya, de acuerdo. Alguien dijo que tenía una pregunta, escuché por aquí. Sí, es que a mí me cuesta la pronunciación. Ah, no se preocupe, María y Amilet. A ver, si gustan los demás, comiencen a trabajar en su presentación o en sus oraciones y me quedo viendo con María y Amilet su pregunta. ¿La pronunciación de qué en particular o en general? La verdad es que me cuesta bastante igual decir, por ejemplo, el sujeto, el verbo y el adjetivo en inglés porque me cuesta demasiado el inglés. Ah, ok. Vaya. En ese caso, mire, no se preocupe. No, Ahorita. la misión es como le da. I am, no sé, y seguir. My son, Yanira, no sé si es una pregunta la que tiene o está practicando. Perdón, teacher, estoy Ah, practicando. vaya. Vaya, está bien, está bien. Gracias. Vaya. Le decía María Yamilet, entonces, usted no se preocupe que para eso son las clases, para que usted vaya comprendiendo cómo lo puede pronunciar. Mire, lo primero es, en cuanto a la pronunciación, la mejor forma de poder irnos acomodando o superando esa situación es practicando. Entonces, la pronunciación de los pronombres, si a usted le cuesta uno en particular,
lo podemos practicar. Dígame cuál es, o si son todos, yo con gusto le puedo mandar material adicional para que usted practique la pronunciación. Si le envío ese material, lo que yo le sugiero es que usted en voz alta lo repita. Si le da pena que alguien le escuche, puede hacerlo usted cuando usted esté solita, pero practíquelo, es decir, verbalícelo para que su lengua se vaya acoplando y se vaya usted familiarizando con la pronunciación. ¿Cómo se pronuncia esto? Si quiere, lo practicamos ahorita en lo que sus compañeros trabajan las oraciones. I am. He is. Casi no la escucho, va a disculpar, pero casi no la escucho. She is. Gracias. She She is. is. It is. It is. You are. You are. We are. We are. They are. They are. Mire, todas las que pronunció las hizo muy bien. ¿Hay alguna que le genere dificultad en particular? No sé si el day. Ah, ok. El day sería day. Day. Es que no sé si son por mis frenos. Ah, no, pero lo hace bien. La primera es como una D de dedo. Day. They. Ajá, correcto. They are. They are. Entonces aquí usted ya tiene sujeto, verbo, solamente le va a agregar un complemento. They are, ellos son, ellos están. Si usted quiere decir, ellos están contentos, mis hijos están contentos, they are happy, por ejemplo. Happy. Perdón, tengo una pregunta. O sea Sí. que you, we y they se trata de ellos o más. Ah, no. En ese caso, you, vámonos a esta imagen. You significa tú. They significa ellos y we significa nosotros. Cada uno tiene un significado distinto, pero lo agrupamos así porque ya le corresponde a cada uno de ellos este tipo de conjugación del verbo, pero eso no significa que cada uno de estos pronombres van a significar lo mismo. Están agrupados así porque es el tipo de conjugación del verbo que les corresponde, are, is o am. Gracias, teacher. De nada. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí. Solamente ¿Sí? o sea que al unir las oraciones, el complemento, podemos ocupar cualquier objetivo cuando decimos am, is y are. Sí, solamente, ¿cuál va a ser el criterio para lo que usted va a utilizar? Solamente acuérdese qué significa am, is y are. Significa ser o estar. Yo soy, por ejemplo, no puede poner casa al final porque no va a decir yo soy casa, yo estoy casa, sino que tiene que ser algo que corresponda a ser o estar. Yo soy enfermera, yo estoy en mi casa. Entonces, usted va a utilizar un complemento que le corresponde a lo que significa el verbo. Yo soy, tú eres, tú estás. Solamente tenga ese criterio. Por ejemplo, no Ah, voy a decir. eso quería que me quedara claro porque realmente Ah. estaba un poco perdida. Ah, ok. Ah, pues solamente ocupe eso. Ser o estar, para que usted sepa
¿Qué le puede ser de complemento? Yo creo que quería saber un poco más de you, we y they. Y are, ¿qué significa? Perdón, teacher. Are significa lo mismo, ser o estar. Este, is, are, los tres significan lo mismo, ser o estar. We y they significa para we, nosotros. Nosotros como grupo. They, ellos como grupo. Usted no está incluido. Se le cortó, pero no sé si eso le aclaró la pregunta. Sí, eso me aclaró la pregunta. Vaya, qué me alegra. ¿Cómo están los demás? ¿Ya terminamos la presentación y las oraciones? Are we ready? Yes. Ah, vaya. Super. Who is the first volunteer? Any volunteer? Humberto tiene levantada la manito. ¿De la vez anterior o es ahorita? Ahorita no hay Ah, problema. vaya, me llega. Thank you. Ok. And then after Humberto, Raquel. Thank you. Con la presentación. Yes, please. My name is Humberto. Yes. My name is Humberto. Thank you. Gracias, Humberto. No sé si hay algún complemento adicional a esa oración o esa era. No, my name is Humberto Happy. Ah, ok. Vaya. En ese caso, son dos oraciones las que tenemos que hacer. La primera ya la tiene hecha. My name is Humberto. Si usted quiere decir, I am happy, yo estoy contento. Tiene que hacer la oración completa. I am happy. Y la uno, ¿la puedo unir ahí de un solo o separado? Tiene que hacer completa la estructura, porque si usted solo dice, My name is Humberto, y luego dice, por ejemplo, el adjetivo, lo está dejando como solito el adjetivo. Tiene que unirlo con el verbo. Okay. Gracias. Raquelita levantó la mano. A ver. Good evening, guys. My name is Rachel. I am 4 years old. I am a friendly person and also a little angry. Though light skin and short blonde hair. That's all. Excelente. Thank you, Raquel. La felicito. Muchas gracias. Con la pronunciación también. A ver. También había levantado, lo voy diciendo en orden que aparecen por acá. Humberto ya estuvo, Raquelita también. GU, Iván. Adelante. Good evening, everybody. My name is Iván Mejía. I have 43 years old. I live in Apopa City. I am married and I have two daughters. They are very intelligent. Súper, thank you. Súper bien, lo felicito. Solamente le sugiero la pronunciación cuando hace referencia a sus hijas. La pronunciación de esta palabra es, a ver, repitamos, daughters. Es algo así, mire la pronunciación. Daughters. Vale, la pronunciación es, aquí se la traté de escribir cómo sería. Daughters. Daughter. Excelente. Entonces, repitámoslo una vez más. Daughters. Daughter. Excelente. Por lo demás, súper bien. Muchas gracias. A ver, Teacher, una luego. pregunta. ¿Sí? Y si fuera como para que yo voy a poner a mis hijos por ser varones, ¿qué cambia? Porque ahí él lo puso para hijas, para. Sí, usted puede decir, por ejemplo, I have two boys, I have
One boy, por ejemplo. Okay. Ok, aquí se lo dejo. Luego había levantado la mano Marilyn. Hi, teacher. Hi. I am. Ya me confundí. No, sí está bien. I am. My name is Marilyn. Okay. I am 21 years old. I am studious. I am person happy and very nervous, sometimes crazy. Súper bien, súper, very good. Thank you, Marilyn. Solamente practiquemos la pronunciación de esta palabrita. Years old. Years old. Years old. Correcto. Hagámoslo un poquito más old. Despacio. Years old. Years old. Years old. Correcto. Years old. Algo así sería. A ver, permítanme. Así. Ears old. Years Ears old. Ears old. Excellent. Thank you. Luego, repítame esta parte donde mencionó happy person. I am person happy, puse yo. Ah, ok, eso. Tenemos que hacerlo al revés. El adjetivo va primero. I am a happy person. Okay. O si no, por ejemplo, si usted, o ocupémoslo para una cosa, si usted quiere describir un objeto, it is a red car. Primero va el adjetivo. Es lo mismo que happy person, red car, color en este caso. No sé si okay. Esa parte que, ah, ok, gracias. Gracias, Marilyn. Luego veamos, aparece Luz Angélica. Thank you. Thank you. Good evening, everybody. My name is Angélica. I am accounting. I am work fast cargo. I am married. My husband name is Victor. We have three children. Excelente. Mira, la felicito. Todo bien y con la pronunciación también. No sé si tiene alguna pregunta. No, teacher. Ah, vaya. La felicito, muy bien. Thank you. Luego me aparece Ismael. Good evening, everyone. My name is Ismael. I have 28 years old. I am from San Miguel and I am very happy to study with you. I want to learn English for my job. Excellent. Thank you, Ismael. Solamente una sugerencia, no solo para usted, sino para todos. Cuando estamos diciendo la edad, uno debe de utilizar el verbo to be. I am, la edad que sea, years old. Podría parecer que uno tiene que utilizar el verbo tener. I have. Yo tengo tantos años. Pero la expresión correcta es decir, I am 20 years old. I am 40 years old. Entonces, es una sugerencia para todos. No ocupemos I have, aunque la traducción en español parecería que es así, yo tengo. La forma correcta es I am, o si no, si me preguntan, ¿cuántos años tiene tu hijo? How old is your boy? Usted dice, he is 10 years old. Entonces, eso sería cuando uno quiere expresar la edad. Luego okay. Aparece... Una consulta. Sí, sí, sí. Solo es con la edad que se debe utilizar el verbo cero estar. Hoy. Por ejemplo, ¿qué más es lo que le generaría la duda? ¿De en qué otro escenario? Pues ahorita sí no se me ocurre en algún otro así escenario, pero
Vaya, el verbo cero estar, que es el verbo to be, usted lo aplica en cualquier caso que usted quiera expresar esas dos condiciones. Yo estoy alegre, yo estoy cansada, yo estoy, lo que usted quiera expresar con estar. Tú estás, yo estoy, él está, cualquier expresión que quiera utilizar con eso. Lo mismo es con ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es. Siempre que usted quiera expresar esas situaciones, usted tiene que utilizar ese verbo. Hay casos excepcionales en los que difieren un poco de la traducción quizás que uno haría de inglés a español, porque en español uno dice para la edad, yo tengo, y podría parecer que la traducción sería el verbo tener. Entonces, son ese caso de esa excepción. Por lo demás, usted siempre que quiere expresar ser o estar es que va a utilizar el verbo to be. No sé si a eso se refería su pregunta. Sí, es que según es como más que todo cuando va a describir algo, pero porque estoy describiendo mi edad, cuántos años tengo. Entonces, no sé si alguna otra descripción de alguna otra cosa sí se describiría de la misma manera. O sea, I am en vez de I have. No, en ese caso, siempre, así como usted menciona, siempre que esté haciendo referencia a una descripción, no solamente de las personas, sino, por ejemplo, si usted quiere decir, esa cuenta es bastante cara, esa camisa es bastante cara, ahí usted está describiendo un objeto o una situación, también va a utilizar el mismo verbo to be, it is. Very expensive. It is, siempre ahí también lo va a utilizar. Entonces siempre se engloba en esta casilla de una descripción. Okay, thank you. Thank you for your question. Luego, Néstor había levantado la mano. Adelante. My name is Néstor. I am 25 years old. I am a small person. I am a funny person. I am from San Salvador. I am a student of the University of El Salvador. Excelente. Very good and congratulations, Néstor. Con la pronunciación también todo súper bien. Muchas gracias. Carlita, adelante. Good evening, everybody. My name is Carla. I have 20, sorry, I am 26 years old. Thank you. I am tall and thin. I have two daughters. Excellent, very well. La felicito, Carla, con la pronunciación también. Luego, Dennis. A ver, Dennis, ¿cómo siguió de la gripe? Tenía gripe la semana pasada. Are you okay? Yeah. Very good. Okay, I'm glad to hear okay. that. Adelante. Okay, good evening, everybody. My name is Dennis Climaco. I live in San Salvador. I work at Ironman. And I have one daughter. And I am a little tall. And restless. That's it. Lo felicito. Congratulations, Dennis. With the pronunciation, everything okay. Lo felicito. A ver, Arnoldo, adelante. Hi, good evening, teacher. Good evening. My name is Arnoldo. I'm a 41 years old, and I'm a good person. I'm a live in San Salvador, San Salvador. That's okay. Excelente, lo felicito Arnoldo también, con la pronunciación también. No sé si hay alguien que se haya quedado que también quisiera compartir su presentación, sus oraciones, la descripción que tenga. María y Amilet, levantó la manito. Sí. Adelante. My name is Yamilet. I am is happy.
I am 27 years old. I am 27 years old. Very good. Súper bien, la felicito. Ahí estamos utilizando justamente, de hecho era de lo que usted tenía dudas cuando sus compañeros estaban trabajando. Lo hizo bien las oraciones, la felicito. ¿Quién más no se ha presentado y quisiera compartir lo que ha trabajado? ¿O estamos bien? Bye. No sé si Arnold... Adelante, adelante. Okay. Good night, everybody. My name is Vanessa. I am 42 years old. I have two children. Teacher, how do you say mujer? Excuse me? How do you say mujer? ¿A qué se refiere con eso? De mojar. ¿De que se mojó con la lluvia? Ajá. O ajá. Explíqueme un poquito más. I got is wet. I got wet today with the storm. Ah, ya. Así como usted lo ha mencionado, está bien que usted se mojó con la tormenta. I got wet today. Sí, está bien así como usted lo acaba de decir. I got wet today with the storm. I am tired and I feel cold. But I am feel very happy and spend time with us today. Excelente, thank you. La felicito, pues también, todo bien, también fue incorporando otros temas con otros tiempos verbales. La felicito, todo bien. Humberto, no sé si levantó la, Arnoldo, no sé si levantó la mano ahorita o era de la vez pasada. Es de la vez pasada, teacher. Ah, vale, está bien. Vale, entonces, a usted. Con eso que acaban ustedes de practicar, de eso se trata el primer ejercicio obligatorio de la plataforma. Entonces, si ustedes miran, ¿cuáles son las instrucciones? Complete the conversations or write the correct answers. Complete las conversaciones con la respuesta correcta en el espacio. Entonces, vamos completando las respuestas. Miren la primera conversación. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Aquí le están preguntando como que le dijeran. Raquel, are you and Dennis from El Salvador? La respuesta. Yes, we are. Correcto. Why? Because this is the correct form of the verb to be for the pronoun we. Continúa la conversación. Le preguntan, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. Oh, espacio. You from Tokyo? Is you from Tokyo? Are you from Tokyo? Am you from Tokyo? Are you from Tokyo? Correct. Are. Why? Because this is the right way of the that you use the verb to be when you are using the pronoun you. Continue. Oh, are you from Tokyo? No. I am not. Ah, I'm not. Estando en plural. Sería where are. Are. No, we are. Correcto. We are not. Again, in plural. Aquí le está diciendo de nuevo que utilicemos el plural. Arriba le dijo, no, we are not. So, we are from. Correcto. We are from Tokyo. Veamos la lógica de la conversación. Les decía, es como que preguntemos, Raquel, are you and Dennis from El Salvador? Yes, we are. Oh, are you from San Salvador, for example?
No, we are not. We are from San Miguel. Es la lógica de la conversación. Conversación número 2. ¿Quién me ayuda con esta conversación? ¿Ya intentaron hacer este ejercicio en sus plataformas? Is Laura from the US? Next. No. She is not. Okay. No, she's not. She's from the UK. And then? Is she from London? Is she from London? Yes, she is. Correct. But her parents are from Italy. And then? They? Why? ¿Por qué? Ellos están refiriendo. Because we're talking about her parents, correct? Sería their. Correcto. They are not from UK originally. Siguiente. Is. Correct. Why? Because Laura is. Porque se refiere a ella. Correcto. Because Laura is the equivalent of using the pronoun she. And she goes with is. A ver. Is Laura's first language Italian? No. She is not. Are you sure? It is not. Excuse me? It is not. Correct. Why? Se está refiriendo a algo. Correct, because we're talking about the language. Estamos hablando del idioma, de algo. Y el equivalente a hablar de algo, el pronombre es it. Correcto. Next. ¿Será que vamos a utilizar también este mismo? Yes, it is. English. A ver, entonces, ¿quién me ayuda practicando la conversación número 2? ¿Quién es el voluntario para hacer A y el voluntario para hacer B? Raquelita, gracias. Estoy bromeando, Raquelita. A ver, levantó la mano Carla y Denis. ¿Quién quiere hacer A y quién quiere hacer B? Voy a hacer la A. A ver, ¿quién dijo yo? No vi quién. ¿Quién dijo que iba a hacer A, perdón? Yo voy a hacer B. Vale, entonces. Adelante, comencemos. ¿Is Laura from the USA? No, she is not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from UK originally. ¿Josué? Tengo un poquito de problemas con el internet, teacher. Ok. Entonces, continúe usted, Carlita. Is Laura's first language Italian? No, it is not. It is
English. Correct. La única sugerencia que hago en pronunciación es esta palabra. Se pronuncia her. Her. A ver. Okay. Denis se quedó con también con manito levantada. Usted va a ser voluntario ya para la siguiente conversación. A ver, conversación número 3. Veamos. Espacio, Selena and Carlos from Mexico. ¿Cuál es el equivalente de Selena and Carlos para un pronombre? They. Would be correcto. They. It would be they. Okay, so let's try with. If the noun is they, what is the correct form of the verb to be? Are. Correcto. Are Selena and Carlos from Mexico? Solo ponemos are porque es pregunta, ¿verdad? Are, subject, y luego el complemento. ¿Claro eso por qué? Porque si ponemos they are, y luego ponemos they are Selena and Carlos from Mexico, ahí es un poco contradictorio porque ni es oración afirmativa ni es pregunta. Y como tiene el signo de pregunta, sabemos que tenemos que formarla como una pregunta. Solo ponemos el verbo al inicio. ¿Nos acordamos de eso? Correcto. Okay. ¿Are Selena and Carlos from Mexico? No. Who? They are. They are not. Correcto. They are not. Then? They are from Brazil. They are from Brazil. Then? Are you? Are you? Correct. Are you from Brazil too? No. I'm not. Correct. I am not. I am from Peru. So? Are you? No. Are. Is. It's. Correct, because we're referring to the language again. Is your first language Spanish? Yes. It is. Okay, thank you. Now, Dennis is going to play the A role. ¿Quién es voluntario para el rol B? Yo. A ver, adelante. Number three, teacher. Yes. Is correct. Is correct. Okay. Solo una consulta antes de comenzar, teacher. Sí, sí. Este, yo en el PDF y en los videos, no sé cuándo se tiene que usar la manera, digamos, corta y la larga, o sea, como contractada. Por ejemplo, en unos puede ser they are y en otro they're. Nada más. Eso quisiera que me aclarara la duda. Sí. Es una pregunta muy válida. En ese caso, depende de cómo usted lo quiera escribir o cómo usted lo quiera expresar. Los dos significan lo mismo. Si usted pone they are o usted escribe they're, es lo mismo, significa lo mismo. Solamente que usted lo está haciendo más cortito. Porque acuérdese que cuando uno está hablando, uno lo dice más rápido. They are. Entonces, para eso sirven esas opciones de hacerlo más chiquito, la forma contractada. Pero en cuanto a significado, van a significar lo mismo, opción larga, opción corta. ¿Cuándo usted va a usar opción larga u opción corta? Cuando usted lo decida. No hay una regla gramatical que le diga ahorita solo lo largo, ahorita solo lo corto. Es una opción que usted tiene. Porque los dos significan lo mismo. Gracias. De nada. Esa es la forma, la famosa forma contractada, ¿verdad? Correcto. Y lo que ustedes, si lo van a utilizar, el símbolo es un apóstrofe. Es, aquí está. Si ustedes ocupan una tilde, que es la que tenemos en el teclado en español,
Es un símbolo distinto. Entonces, si ustedes lo van a usar en la plataforma, tengan ese cuidado de que se fijen que no sea la tilde, porque si ponen tilde, se les va a salir como que el símbolo es malo. Entonces, solo les sugiero que si usan forma contractada, tengan cuidado en eso. Vaya, el rol A y el rol B. Adelante, Benis y Inés. Arcelina and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. It is. Les quiero felicitar porque me hicieron tono de pregunta cuando correspondía hacer tono de pregunta. A ver, enviamos las respuestas. Miren, aquí nos aparece que tenemos esta y, bueno, solamente esa como equivocada. Revisémoslo. Conversation 2. Is Laura from the US? No, she is not. She's from the UK. Probablemente la plataforma lo reconoce con la forma acá, con esta. Veamos. She's. Ahí está. ¿Qué era lo que usted estaba preguntando? Entonces, las respuestas quedarían de esta forma. Are, las voy diciendo en el orden que queda. Are, we are, is, she's, forma contractada. Y acá tengan cuidado de que si ponen tilde les va a aparecer error. Lo que les sugiero es que copien esto como está en la plataforma y lo peguen, porque ahí están seguros que es el mismo símbolo. Is, they are, is, are, I am, is, ahí está. Esas son las respuestas del primer ejercicio obligatorio. Entonces, hasta acá tienen alguna pregunta. No. Vaya. Entonces, solamente nos quedan dos ejercicios obligatorios de la sección 3. Los vamos a trabajar en la sesión de mañana. En cuanto al contenido que íbamos a abarcar ahora, es el que hemos estudiado. Solamente tengamos en cuenta cómo hacemos la pregunta cuando queremos saber de dónde es una persona. Usted pregunta, where are you from? Acá está la escritura. Veamos. Where are you from? Y lo va utilizando igual dependiendo del pronombre. Where is she from? Where is he from? Si usted, si por ejemplo Dennis le quiere preguntar a Marilyn de dónde es, where are you from? Usted lo va adecuando dependiendo de la persona de la que quiera saber la información. Y la respuesta va a ser en el mismo sentido, dependiendo del pronombre. Where are you from? I am from Usulután, Santa Ana, San Salvador, de donde usted sea. Where is she from? She is from. Y ya va a decir de dónde. Si usted quiere preguntarse, ¿de dónde es Leonel Messi? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Sí, Denis? Vi que levantó la manito. Where is? Excuse me. Where is Leonel Messi from? Where is Lionel Messi from? Correct. Another way is, where is he from? Ambas opciones. Si yo quiero preguntarme, ¿de dónde somos nosotros? ¿De dónde somos nosotros? ¿Cómo hago esa pregunta? Lo mismo. Where? Y yo me ubico en el pronombre. El equivalente a nosotros, ¿cuál es el pronombre?
We. Correcto. Where are we from? Y ahí la respuesta adecuada al pronombre. We are from El Salvador. Si estoy respondiendo lo de Leonel Messi, ¿cómo lo respondo? Lionel Messi is from Argentina. Ah, correcto. Entonces, yo voy adecuando la pregunta y la respuesta de acuerdo al pronombre. ¿Alguna duda sobre cómo hacer estas preguntas o responderlas? No, vaya pues. Bueno, entonces nos vamos a Luz, perdone, levantó la mano. Dígame. Referente a un enlace que mandó en el chat, de que dice un diccionario. ¿Sí? ¿Eso se puede descargar o es una suscripción? Fíjese que es un enlace. Yo creo que se puede convertir a PDF y ya hacerlo como un documento para que lo vean. De momento solo está como enlace para que entren ahí y vean los adjetivos. Es que yo lo quise descargar y dice suscribirse. ¿Tendrá algún costo o es gratuito? O sea, mire, voy a revisar eso, voy a ver si lo puedo convertir como a PDF para que ya lo tengan como documento. Pero gracias que me dijo. Bueno, gracias. Gracias a usted. Nos vamos a desconectar entonces acá. Traten de avanzar en la sección 3. Mañana vamos a hacer las dos actividades obligatorias, adicionales, y el miércoles el examen de la misma sección. Antes de desconectarnos, ¿hay alguna pregunta o algo adicional? No. Vaya, pues. No. Vaya. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense. Good night, everybody. Good night, everybody. Take care. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night. Yanira tenía alguna pregunta.